Como un plato, entonces nosotros le decimos rally, el plato rally mapuche, que le dicen po? Nosotros le, pero en castellano sería plato. Ajá. Pero nosotros le decimos rally, sí. Y troncotuele dicen también esto po? Porque lo usaban mucho para la para limpiar trigo. Antiguamente lo usaban mucho esto, sí, para limpiar trigo, troncotue. Por ejemplo, antiguamente no se conocía el plato, todo se hacía de madera, po. Se comía con plato de madera, todo se hacía con madera. Por ejemplo, la bandeja grande que hago yo, eso lo ocupamos en el verano, lo ocupamos para, por ejemplo, se junta la familia o en algún evento, entonces uno pone un chivo entero ahí, po, asado de chivo, se pone enterito ahí. Y aparte también se usa para hacer el pan, porque acá como no hay panadería, entonces uno lo hace el pan. Lo ocupan mucho para eso, para los utensilios de la casa. Y me quedo en esta madera, este huechón, mahuidamo. Cartón que mamel, no camba que vin. Cartón que mamel, sobralo. Este pupe ni tan en la camel, vinche, no camba que vin. Carretam tu que vin y no camba que vin. Y vao, camacutun, ve que vao paquete vin. Vao paquete vin y veimo com. Chique, con cartera que tuve, me mudé más que tú, tip chique, vita chi, artesanía que lao. Vemos peleluquen porque en cheta artesano en che, mari que chutipando yenen, que lao en vita chi artesanía que lao. Y a mes que lao más bien, veida vende que viña. Turista mu o iskalma lof y kevin. Vemos vende kevin y vemos si peleluken ka mantene ken tani familia, tani pu nyawe ka tani kure. Cada pieza que voy haciendo lo hago. Tengo que hacerlo bien.
Un mes allí que vi invita chiclado, artesanía chiclado, un mes allí que vi. Un mes allí que chiclado mi chiclado, artesanía. Porque como que piuquemos tú con él, piuquemos tú con él, a ti chiclado. Entonces vimos un mes allí que chiclado leíamos un mes allí que. No me siento presionado, me siento libre como que me. Eso. Me da libertad para trabajar. Va muy unido con la cultura, los trabajos que hago yo va unido con la cultura. No es que sea aparte, sino que va muy relacionado con la cultura, sí. Ahora más que nunca hemos ido descubriendo la habilidad que hay en las comunidades, o sea que ya no somos una comunidad que puede vivir como cualquier persona que estamos aquí en la tierra, puesto como cualquier persona originario, ¿no? Tenemos mucho que entregar, mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho entregar de nosotros hacia la sociedad. Y también la sociedad también entrega de nosotros. Entonces, eso es muy bueno, enriquece la vida.